Chao, soy Manuel Muestro, preparado Chevy Reviews. Y hoy tenemos un review muy interesante porque es la segunda moto que me, bueno, torta, que me trae este dueño. Y como no podía ser de otra manera, también tiene Chimi y es la Zanera RZ3R de Juli Chimi. Vamos a ver qué le transmite a mis grasientas manos. ¿Cómo se pega? Arrancamos. Buenas, como acaban de ver, pude probar el RZ3R y hacer el giro para antes de hacer el giro de 360 grados. Quiero mostrar este tornillo auxiliar. Ahora sí, hacer el giro de 360 grados. Este monocilíndrico, cuatro tiempos, doble árbol de levas a la cabeza, cuatro válvulas, carburador, refrigeración líquida. Una cilindrada exacta de 292 centímetros cúbicos, potencia de 29 caballos, 8500 RPM, 24 Nm, 7000 RPM, horquilla invertida, papá, no andamos con chiquitaje, ¿eh? Tenemos un solo disco de freno delantero lobulado con caliper flotante de dos pistones, un disco trasero también lobulado de un solo pistón atrás. Contamos con cubierta GPR 300 porque no andamos con chiquitaje, papá, ¿eh? No andamos con chiquitaje, hermosas cubiertas. Tenemos también una hermosa máscara facial Ducati, escúchame, parece, no me digas que no. Tenemos caja de 6 velocidades, una relación de compresión de 11:1, arranque eléctrico. No tiene patada, no estaría mal que tenga igual, ¿eh? Suspensiones, no hice el recorrido de las suspensiones, no son regulables, no, ni en pedo.
El monoshock tampoco, tenemos monoshock atrás. El disco delantero es de 300 milímetros, mientras que el trasero es de 200 milímetros. Las medidas originales de cubierta son 110, 70, 17, que son las que tiene ahora, a ver. ¿Sí? Ok, las mismas, ok. Y atrás tenemos las originales también, 150, 70, 17. 60. 150, 60, perfecto. La altura del asiento es de 780 milímetros, una capacidad de combustible de 15 litros, una banda, y un peso en orden de marcha de 143 kilogramos. En orden de marcha, a la mierda. Velocidad máxima, entre paréntesis, estimada de ficha técnica, 150 tortíferos kilómetros por hora para hacer un 300. Pero bueno, quiero decirles que esta tiene un par de modificaciones, este de filtro de alto flujo, escape, chicler de alta y chicler de baja más grande. ¿Algo más? No. Ok. ¿La bobina? ¿Qué le hizo en la bobina? Ah, una bobina, pero... Tiene una bobina, pero... Ok, bobina de competición Stage 8. Ok, no. Le voy a mostrar cómo se verían ustedes si pesaran 74 generosos kilogramos y midieran 1,78 m con botas en una Zanella RZ3R. No, casi, viste. El tema es que, bueno, me acaban de hacer la colonoscopia y quedé mucho más lindo. Bueno, la verdad que el asiento es duro, casi como una pija, no tanto. Por eso me salen estos reflejos en donde hago así, ¿viste? Pero es duro el asiento, no es blandito para nada, pero no tiene filos, eso se agradece. Y tiene mucho recorrido anal, o sea, no es que te quedas en un solo lugar, no, puedes mover el ojete, te querés hacer, oh, boludo, estoy yendo a 2,99 de tablero, pero son 3,60 y voy para atrás, ¿sí? Y podés. Tenés mucho recorrido anal, ¿ves? Está bueno, ¿entendés? Está bueno, pero es duro el asiento. Ahora, si tiene filos, no tiene absolutamente ningún filo. De hecho, puede estar sentado así con las piernas bajas sin molestias en la ingle, lo cual se agradece. Y bueno, la postura es un poquito en ataque porque el dueño la bajó, un poquito bastante en ataque. Me parece que está bueno porque te acoplás más a la moto, tenés sensaciones más de deportivas y puedes bajarlo incluso un pelín más todavía. Tiene un poquito de margen para bajarlo incluso más. Y la postura original creo que es estúpida para el tipo de moto que te quieren presentar acá. Así que muy bien por el dueño. ¿Vos la probaste en la postura original? No, la compré, sí. La compraste ya con esta postura, ok. Me parece que más elevado es como medio... Es más, termina siendo más incómodo por tipo la postura, la forma de uso de la moto y todo. Es como que estás medio así hacia adelante y no me cerraría a manejarla acá. ¿Entendés? Sí, sí, es bajita la cúpula, es verdad, entonces ahí para acoplarte, o sea, luchás menos contra el viento, bueno, nada. Me parece que es una postura que bastante más lógica, no llega a ser pista, sigue siendo una postura dentro de todo Sport Touring. Y bueno, vamos a mostrarles este tablero recontrachinesco y genérico que también vi en la C1, en la C4, en la concha de tu hermana, en todos lados, también en las Bosch, traen este mismo tablero o uno muy similar. Falta que cambie las lucecitas de fondo y ya está, que ponga diferentes colores la luz de fondo, me muero. Y ya con eso estamos. Bueno, encender enciende bastante cheto, ¿eh? A ver, tenemos ahí. No hace nada este botón, debe ser para resetear. El aproximado. El consumo aproximado a tiempo real. No, ni lo habías visto vos, ¿no? Ni lo vio. Bueno, nunca apretó los botones, el total, trip A y el consumo a tiempo real, boludo. Porque no está encendida la moto y porque no está andando. Y acá la marcha engranada, las revoluciones. La hora, medidor de combustible, medio chiquito, medidor de combustible, Vamos a dejarte el aproximado para que alguna vez en tu puta vida lo uses. Esto lo reinicia y vamos a encenderla. Bueno, espero que se me escuche bien igual. Tenemos guiño izquierdo, guiño derecho. ¿Tiene modo ninja? Para, no te vayas. ¿Modo ninja? Ah, pensé que teníamos modo carterista, luz alta, luz baja. Ahí está. Acá, papá. Y ahí también está la bocina. No tiene baliza. Guiño izquierdo, guiño derecho, frenado. Full LED, bien ahí, no andamos con chiquitaje. Y así estaría sonando la RZ3R con un escape Yoshimura. Escuchame, no andamos con chiquitaje. Me secó la cabeza, boludo. Me secó el cerebro. Sí, sí. Pasa la BTE, te dan puntos, de hecho.
puntos para que no vuelvas más. Tenés acá un puerto USB que no lo había dicho, mirá, escúchame, no andamos con chiquitaje. Bien ahí. Bueno, la verdad que si tengo que decirle mis experiencias de manejo, ay, qué lindas branquias, ¿las filmaste? Sí. Me salió re putazo. No sé, granito. Bueno, no, está lindo, me gustó, visualmente aporta. Bueno, ¿qué decirles? Creo que estoy probando una de las mejores RZ3R de Argentina, porque tenemos GPR 300, son una de las mejores cubiertas que hay en este segmento sobre todo, y nada, y aparte tiene filtro de alto flujo, tenemos chicler de alta y baja modificado, o sea, tenemos un buen escape, suena como la puta madre, la verdad que es... Nada, es una moto que ya cuando te subí, yo me sentí ATR todo el puto día. Desde que me subí hasta que me bajé y ahora cuando la prendí también. Porque suena, es un monocilíndrico que suena lindo igual, se disfruta, pero al toque te sentís ATR. Te sentís que todos te están mirando como la típica persona que está por mandar un audio y viene el chabón con la moto que suena como la puta madre y te putea en 250 idiomas. Así te están mirando todos por más que no estén mandando el audio. Porque te seca el cerebro. Yo ya cuando lo veía a media cuadra le hago... apagala, porfa, cuando estaba filmando el review, porque hace un quilombo impresionante. Pero que suena bien, sobre todo andando. Para los de afuera les debe romper los huevos terriblemente. Pero andando está buenísimo, se disfruta. Probé de andarla en bajas RPM, loco, y no es que tose ni nada, va bien en bajas RPM dentro de todo. Y eso se agradece. El frenado no es de los mejores, así súper destacado, pero es bueno, es correcto. Puedes clavar tranquilamente, se va a derrapar toda la mierda porque no es que no alcanza la potencia de frenado para clavar. Frena dentro de todo bastante bien, hace un ruido bastante gracioso a modo Scania con doble acoplado, pero después sacando ese ruido del freno delantero frena bien. El trasero frena, creo que incluso con unas sensaciones un poquito más firmes que el delantero. No genera más potencia de frenado, obviamente, pero es como muy fácil apretar suave y lograr una potencia de frenado absoluta en donde clava la rueda trasera. Es muy fácil frenar con el freno trasero, muy simple, no tenés que aplicar mucha fuerza. En el delantero sí tenés que aplicar un poquito más de fuerza para frenar fuerte, pero tiene una muy buena potencia de frenado al momento de que se te empieza a poner muy venosa la mano, como cuando vas con la tercera paja del día. Bueno, y se te empiezan a marcar todas las venas, ¿viste? Yo ya estoy venoso. Me metí en el baño químico. Bueno, las suspensiones trabajan bastante bien, correctas. No sentí que sean del otro mundo ni nada de eso. La horquilla telescópica invertida es una cuestión pura y exclusivamente de marketing. No la siento muy destacable por arriba de una horquilla telescópica convencional, por ejemplo, de una MT-03. Lo que sí destaco es que no me gusta ni un poco todo este pedazo gigante de cilindro que tenemos acá, que las horquillas invertidas generalmente son, ¿entendés?, un poquito más bajo esta parte, para que se vea que es invertida. Yo en un momento pensé que esta era la parte del botellón, boludo, pará, y dije, ¿qué? ¿Está re baja? ¿Cómo es esto? Ah, es invertida, ¿entendés? Es raro, pero el comportamiento de la moto a nivel agilidad, dice la ficha técnica 143 en orden de marcha. Quiero creer que es en seco, boludo, no sé, porque la verdad que no, puede ser. Boludo, es que puede ser. No pesa una verga esto. No pesa nada, es impresionante, boludo. Bueno, no sé, por ahí es en seco, pero... Es increíble la agilidad que tiene, como él me dijo, usala como si fueras paraguayo, y yo dije, pero los paraguayos, ¿cómo andan? No, claro, es una forma de decir de que maneja, laburar efectivo y rápido, como paraguayo en la obra. Entonces, y nada, y la verdad que sí, se presta para andar filtrando todo, y cuando te empezás a manejar con este sonido, filtrando así, te sentís que te la afanaste, boludo. Realmente te teletransporta esa sensación, ¿viste? Como que por el sonido y qué sé yo, así tira unos peditos de vez en cuando. Y es como que, nada, cuando te pones en modo filtrado con esto, serio, decís, te falta darte vuelta y ver las luces azules, boludo, ¿entendés? Estás a esto, estás muy border, ¿entendés? Por el sonido, solamente por el sonido. La sensación de la caja de cambio es correcta, no es que tenemos un embrague recontra hiper mega duro, pero es bastante duro, o sea, no llega a ser el de una TNT300, pero está ahí. En la BN302S mejoraron el embrague que con respecto a la TNT300, y yo creo que estamos más o menos igual, y tenemos la suerte de que tenemos una BN302S a la que vamos a hacer review después, viste, te acabo de spoilear el review de la semana que viene, y sí, es un pelín más blando que el de la RZ3R, pero me suena que es una cuestión de mantenimiento porque siento el pasaje del cable de cambio entre medio de toda la vaina. Entonces sí, se siente más duro este, como mi pija, pero es una cuestión de coso, de... No te digas, de largo, ¿no?
Sí, sí, ni bien, lo tenés que soltar hasta el fondo, sí, para que salga la moto. Sí, eso hace que sea más duro, correctamente. Puede ser una cuestión de regulación y de mantenimiento, pero lo siento muy similar a la BN302S, el comportamiento del embrague. No es así de la caja la siento un montón más switchica, como que hace más switch, se siente más el pasaje de cambios, es más precisa, no se siente medio tosca ni nada de eso. Sí, voy a decir que la goma del cambio ya se borró, eso denota la calidad sanelística, que bueno, mirá, ¿ves? Se fue borrando, eso es un desastre, boludo, cómo se va a poner así, pero bueno, eso es de la... ¿Sin embrague probaste? Sin embrague probé, pasan bien, pasan tranqui, o sea, no se siente medio tosco, o sea, con una de las motos que menos se siente lindo pasar cambios sin embrague es con el FZ. Y por ejemplo, esta se siente mejor. El FZ se siente que siempre como si estuviese entrando en una parte medio del abismo, el engranaje, tipo, el engranaje no encaja así, sino que encaja medio abierto acá abajo y como que no se siente bien engranado cada vez que metes el cambio sin embrague. En este caso pasan mejor, pasan muy bien. Me gusta que las marchas son largas, se estiran los cambios, y sigue estirando. Nada. Tiene una aceleración muy, muy progresiva, lineal, no tiene una despertada loca en algún momento, pero sí en bajas RPM no te dice un carajo. Por ejemplo, hasta 4000 RPM no te dice una mierda, y cuando va subiendo sí va escalando progresivamente, nunca una curva de golpe. Lo que sí debo decir es que llega a 140 más o menos en mi imaginación, porque siempre fui a 60, pero a 140 llega bastante fácil, bastante simple. 125 es una velocidad muy rápida para llegar. 140 ya es una cosa y más de 140 ya es otra. ¿De velocidad máxima cuánto te dio? 165 de tablero. 165 de tablero. Una potencial Megheli, pero hay una diferencia con la Megheli, ¿ok? Que no tiene el escape de abajo del asiento. Que no pierde el asiento trasero como la Megheli. Que no mea como la Megheli. Que nada, que no vibra tanto como la Megheli. Mi Megheli vibraba como la concha de la lora, ¿eh? No me llegó el corte. No le llegó. Sí, parece como si no tuviese corte, porque seguía y decía, che, se me acabaron los RPM. Bueno, no, vamos a dejarlo ahí porque. Y no es bueno, no esperé buscar un corte. Pero bueno. Debo decir que. El piloto pesado, sí, grandote, ¿eh? O sea que pesa aproximadamente 85 kilos, 82 kilos, una cosa así. O sea que alguien que pesa 70, por ahí le da 170, ¿eh? Ojo. En definición, claro. Nada, la verdad que no vibra tanto como la Megheli, pero vibra mucho, mucho el semi-manillar que tiene. Las manos te vibra como la concha de su hermana. Los pedalines no, el asiento no tanto, todo eso se banca. Pero las manos, hermano, es como que igual puedes encontrar una situación en donde la vibración no es tan grave. Es como que te acomodás con la velocidad o los RPM, hay un algo en donde decís, acá va mejor. ¿Entendés? Pero si estás corriendo así, va, metiendo cambios como ahí negro suripanto, bueno, te va a vibrar hasta el ojete, no tanto, las manos. O sea, lo que tiene de bueno es que cuando te bajás de esta moto, o sea, el culo, las piernas va bien. O sea, lo sumo no es como otras motos que después de bajarte de la moto te vibra tanto el ojete, te tenés que hacer una colonoscopía, ¿entendés? Pero no, en este caso te vibran las manos. Entonces ya cuando bajás así, entonces ya va directo para, ¿entendés? Te haces una paja porque ya tenés las manos tan vibrosa que ya queda ideal. Así que nada, después del review me voy a hacer una seguramente. Iluminación full LED, eso se súper agradece. No, yo sé que a muchos les gusta, ay, qué lindo el guiño acá en el calero, es una verga, porque si se te llega a caer la moto o le pasa algo al guiño, qué sé yo, tenés que cambiar el calero. No, pues no te van a vender esto solo ni en pedo, te venden la pieza entera de la derecha, como pasa con la Kawasaki Ninja 300. No probé el asiento del acompañante, no sé si es mucho para llevar al acompañante. El pedalín trasero está más duro que mi pija a las 6 de la mañana, así que no debes haber llevado nunca a nadie, ¿no? ¿Llevaste sí, a alguien? Sí, sí. ¿Llevaste? Bueno, el pedalín trasero del izquierdo está inusualmente más duro que el de la derecha. No te vas a caer vos, pata, ¿no? Che, no está tan mal. O sea, está mal, pero no tan mal. Porque te vas para atrás y... Sí, es como todo, te vas para atrás un poquito más duro. Es chiquitito, pero pensé que iba a ser peor. No, no está tan mal. Puedes llevar acompañante, tranquilamente. No está libre, vibraba un pelín menos. Cuando no estaba el escape libre, acá me dice el filmógrafo que vibraba un pelín menos. Sí, falta. Acá está bien, pero este está medio duro. Bueno, ¿qué decirles? Suspensión correcto. Frenado no llega correcto, llega bien. O sea, va un pelín más que correcto para mí. Pero podría ser mejor, creo yo. Embrague, duro. Duro. Puede ser por mantenimiento, pero lo vamos a tomar como duro. Porque lo siento medio como casi una BN302S, por ahí un pelín más duro.
vibraciones fuertes en la mano. Capacidad de combustible 15 litros. Velocidad máxima 165 kilómetros. El precio hoy en día de esta moto, ¿te acordás? ¿Alguno? Yo lo compré más o menos $2,000. $2,000. ¿Y hoy en día sigue valiendo más o menos eso? Con 12.000 kilómetros, sí, más o menos. Bueno, con 12.000 kilómetros, $2,000, estamos hablando de un palo, sí, no, sí, tal cual, un palo. Debe estar, no sé, un palo 400, un palo 300. Un poquito menos que un palo, porque está 460 el dólar, una cosa así. Ponle 930 lucas, una cosa así. O sea que está el mismo precio que la Aojue que probamos hoy a la mañana. Sí, pero usada, ¿eh? Usada, obviamente, sí, sí, usada. La verdad que si querés una moto con comportamiento deportivo y que suene bien, que acelere y qué sé yo, va. El tema es que tenés que ser una persona que no sufre las vibraciones. Yo recontra sufro las vibraciones, hermano, las detesto con toda mi alma. Me sorprende muchísimo una moto 160 centímetros cúbicos que llega a 100 y empieza contra esto, que llega a 150 como si nada y sale lo mismo. Es una locura, boludo, impresionante. Si vos estás buscando la mayor velocidad por precio, tenés la número uno acá, lejos, lejos. Y no tenés, ¿qué pasó? El motor es réplica de un Kawasaki KLX. El motor es réplica de un KLX, o sea, el motor enduro. Decís, mira, interesante, KLX 300, es réplica, no es el mismo. Digan, pues dicen como, de, ah, no, porque sí, la NK650 tiene motor Kawasaki. Chupame la pija, tiene el plano Kawasaki, copia los planos del motor Kawasaki, pero no es Kawasaki, la concha de tu hermana. Bueno, abrí la tapa a ver si dice Kawasaki. Bueno, tiene réplica de un, muy bien dicho el dueño, réplica de un KLR. Me gustaría que tenga inyección. Si tuviese inyección y no vibrara, no podría salir a este precio, obvio, ¿no? Sería una locura. Pero si tuviese inyección y no vibrara, estamos en una excelente moto, ¿eh? Porque la ciclística es muy buena, el frenado está bien, está todo. Ahora, sí, notamos temitas de calidad, sanelísticos, ¿entendés? La goma del coso, todo, como que esto de acá a los 40.000 kilómetros, vamos a ver si no se transforma en una bola de fuego. Pero bueno, creemos que no, queremos creer que no, porque la vamos a vender antes seguramente. Pero una bola de fuego que, con ruedas, ¿viste? Pero bueno, hay que ver. La durabilidad Sanela no suele ser muy buena. Después aparece Anderson con la Motomel Scout, que anda por la nieve y no le pasa nada. Y yo no puedo creer cómo anda, lo que hace ese pibe con esa moto. Pero bueno, con esa torta. La verdad que interesante. Si buscas algo, la mayor velocidad posible por el menor precio posible, acá lo tenés. Los repuestos no sabemos un carajo, ¿no? De si están o no están. Mucho abogué tenés. Porque la versión de esta a la nueva. Tiene la versión nueva de esta, hay que ver si esa no vibra, ¿ves? Eso estaría bueno. O sea, Bogué hizo la versión nueva de esta y ahí tenemos muchos repuestos. O sea que, bueno, es una moto que se sigue haciendo, digamos, en otra, con otra lavada de cara, pero los repuestos, entonces, básicos están. Ahora, te la das contra una pared y el carenado original, no sé si va a estar, ¿eh? Va a estar difícil en conseguirlo. Así que, procurá no dártela contra una pared. ¿Entendés? Qué sé yo, nadie maneja una moto pensando que se la va a dar contra una pared. ¿Te acordás cuántos kilómetros hiciste con el tanque lleno? Ya sé que no. Pero esto también está duro. ¿Cuántos kilómetros hiciste con el tanque lleno? ¿Te acordás? Más o menos 280, 300. Bueno, ahí está. Vos que decías que no se acordaba del consumo. Bueno, 280 con 15 litros. Para el segmento no es wow, no, pero tenemos que... Va mucho antes la carrana. O sea, entra en reserva y ya va. Ok, entra en reserva y va. Ah, o sea que con 13 litros o 2, 11 litros por ahí. Pero consume más ahora. Y ahora consume más. Y encima te dio eso con ese consumo con las modificaciones, sí, de ahora. Sí, sí. 280 kilómetros con 13 litros con un chicler de alta y baja con modificado. Ok, perfecto. Está bastante bien el consumo dentro de todo. El stock puede dar más, sí, debe dar 350, casi 400 por ahí. La verdad que el consumo es correcto, está bastante bien. Ahora, anda 165, como dice él, perfecto. Está en la velocidad máxima, está casi proporcional a la aceleración que tiene. Yo siento que una Benelli bien sacada, recontra bien sacada como negro, pero una habilidad de la puta madre, puede salir pareja con esta, de cero. ¿Entendés? Si los dos tienen una habilidad promedio 6, esta se te va a ir a la mierda desde el principio, probablemente, pero después ya la Benelli lo empieza a pasar más arriba, calculo, o se empieza a acercar, por lo menos con una TNT300, es lo que siento. ¿Ustedes tiraron alguna vez que otra? Sí, la Benelli de arriba me gana, sí. Por eso, pero de abajo, y
nunca tiramos la misma habilidad de piloto. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que él anda, sabe más que vos? Entonces, bueno, no, no se sabe. Bueno, pero yo siento eso. Como que de abajo es más fácil de sacar y más fácil de generar torque en esta moto que en una Benelli. Pero, nada, en la Benelli, si sabes sacarla muy bien, le puede ganar a esta de abajo, inclusive. Ahora, o sea, no anda como el segmento 300. Yo la pondría a competir con 250. Por ejemplo, una Duke 250, que también tiene 28 caballos, una cosa así. Anda parejito ahí. Anda más que un Twister. De abajo, de cero, me atrevo que el Twister genera más fácil Newton metro que esta también. Pero a partir de 40, 50, 60, puede que ande más que un Twister. ¿Qué? El otro día anduve con un Tornado y le gané. Anduviste con un Tornado y le ganaste. Pero de cero, de abajo, él corría. De abajo un pelín me ganó. Ah, bueno, por eso, sí, sí, sí. General, el motor ese para mí genera más newton, o sea, más torque antes que esta y más fácil. Pero después de 60 km por hora, esta le dice chupame la pija. Nada, la verdad que interesante. Si te vas a meter al circuito, kartódromos, un espectáculo, me parece. Repito, el tema, estaría bueno poder solucionar las vibraciones de tren delantero. No sé si son solucionables muy fácil o no, pero el manubrio como te viera, y, aspa, es impresionante eso. Pero, repito, si le encontrás la vuelta, hay lugares en donde cambia un poco la vibración. Ahora, ir hasta Pilar y volver, chabón, me saco el sombrero. Me saco el sombrero porque tenés un poquito de entumecimiento en las manos, ¿no? Decí la verdad, decí la verdad. Y hace así, pero la lágrima le cae, ¿viste? Como sonríe, pero le cae la lágrima. Sí, sí, sí. Y el quilombo del escape también. Pero bueno, puro huevo, Julichimi. Por el precio que vale, chabón, estamos hablando de, repito, una Auge 160 de hoy a la mañana que tenía inyección. No vibraba nada. En sí la siento mucho más sólida, pero no anda lo que anda esto ni en pedo. O sea, si vas a andar tranquilo, qué sé yo, sí andá por la Auge. Si querés, ah, deportividad, plata, no importa. Sí, vibra, no importa, ah, no importa. Entrale a esta. Porque está bastante lindo. O sea, por el precio... Me parece muy, muy buena opción. ¿Qué pasa? Destaca tanto en velocidad por arriba de la Auge, por ejemplo, y qué sé yo, pero vibra tanto la hija de puta, ¿entendés? La durabilidad no la siento tampoco muy sanelística, ¿entendés? El tablero recontra rechino, ¿entendés? Y genérico, pero tiene cosas, o sea, y estamos probándole en las mejores condiciones porque tenemos cubiertas GPR 300. O sea que en una destaca mucho por la velocidad, qué sé yo, y la otra le pasa el trapo en solidez terriblemente. Entonces, la verdad que no me parece que sea ni mejor ni peor moto. Siento que son dos cosas diferentes para diferente público. Si no tuviese esas vibraciones que tiene, sí, es mucho mejor moto, pero muchísimo mejor moto. Por más que incluso la otra tenga inyección. Pero tiene esas vibraciones, boludo, que son muchas, son grosas, grosas. Es más, si la vas a comprar primero y querés saber si aguantarías las vibraciones, la prendés, agarrá y acelerá y la vas a sentir en vacío. Son esas las vibraciones. ¿Esta o un NS nuevo? Y repito, ahí también, yo creo que iría por el NS nuevo, por el hecho de que, primero, los repuestos bajajes están todos. Son mucho más baratos. Eso para mí, que ya tengo una moto de alta cilindrada. Y no compro tanto con el corazón en este segmento, sino que compro con la cabeza. Pero si vos comprás con el corazón es otra cosa. Pero repito, los repuestos son más fáciles de conseguir y más baratos en Bajaj. La reventa también es mejor en Bajaj. Todas estas tres cosas solamente pensando con la cabeza. Ahora, el tema de las vibraciones y la diferencia de velocidad son 10 kilómetros más de diferencia. No es mucho más. A mí la NS mía me dio 152, 153. Son 10 kilómetros más, boludo. Y la NS genera más torque de abajo fácil, de abajo. ¿Entendés? La ciclística de la NS es peor que esta. Esta es mucha mejor ciclística. El vaivén, rodilla al piso para sacar el cuerpo es mucho mejor. Pero, qué sé yo. Si no vibrara, yo preferiría esta. La vibración, pero es for me, porque yo soy así con la vibración. La NS vibra, pero no tanto, boludo. No vibra tanto. Y vibra más arriba, de hecho. Pero la NS a 4000 RPM para abajo tose la hija de puta, no le gusta andar ahí y a esta sí, excepto la tuya. Tu NS a menos de 4000 la podías usar tranquilamente. Pero bueno, historias pasadas. Si le tengo que poner un puntaje es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido. El precio le sube un montón el puntaje porque por este precio es la moto más rápida que puedes conseguir por este precio. Lejos. O sea, no hay la única moto que se le puede empezar a emparejar. Ni siquiera es un NS, porque anda más que un NS, qué sé yo. Tenés que pensar en más de 2 millones de pesos, boludo, para pensar en una moto que ande más que esta. O similar. La verdad que
El puntaje es jodido, es jodido. Yo le voy a dar... Le voy a dar el 8. Porque si no tuviese la vibración, el tablero recontrachino que tiene y las demostraciones de poca durabilidad de materiales, si esas tres cosas, vibraciones, el tablero no tan chino y no vería despintadas, con eso sacado ya tendría un 9 casi punto 2, boludo. Esa es la diferencia abismal de todo lo que le baja a eso, digamos, ¿entendés? Tiene un 8 que, no te digo un 6, está aprobado y nada más. No, 7, 8, tiene 2 puntos arriba porque es mucho más, es muy barata por lo que es, porque tiene buena velocidad de fondo, tiene un 8 bastante sólido, lo tiene bastante merecido. Como siempre digo, no sé un carajo de moto, si para vos opinó lo que estás a punto de dedo de teclado de tirarme tu mierda nomás en mi canal, si no van en el honor y después tiras el ley para que el otro no se te haga fumar tu mierda. Quiero agradecer a Nico que me está filmando y si quieren envíos de calidad me pueden avisar para que yo les pase el contacto y puedan comunicarse con él. Quiero agradecer a Juli Chimi que me prestó acá su Ducaneta, como le decimos, Ducaneta, le decimos como Ducatineta, algo así. La verdad que estéticamente es hermosa, boludo. En eso el cemento no le gana a nadie. La Chimicati, ahí está, la Chimicati, papá. Aguante la paja.